Este es el Centro Nacional de Cine Animado que pertenece al Museo del Cine y Arte Audiovisual. Yo decidí crear hace mucho tiempo, antes de que fuese una realidad, el Museo del Cine, MUCA, decidí hacer un centro de animación. Y ese centro es el Centro Nacional de Cine Animado. La animación. En principio el cine fue animación. El cine no nació con la cámara fotográfica. El cine nació reproduciendo imágenes dibujadas en un aparato que al pasarlas de una manera continua nos daba la imagen de movimiento. Ese es el principio cinematográfico, lo cual quiere decir que fue primero la animación y luego la tecnología del cine. Por supuesto que esto no pone a la cámara en peores condiciones. Simplemente en el orden cronológico la animación es el leitmotiv del movimiento. La animación es la reproducción del movimiento. Es decir, nosotros podemos hacer animación con cualquier otro elemento. Con plastilina, a lápiz, con pinceles, mover objetos. Pero los reproducimos cuadro a cuadro. Es decir, un movimiento, un cuadro. Un movimiento, un cuadro o fotograma. La unión de todos esos movimientos, de todos esos fotogramas, es lo que nos da la animación. El animador lo que hace es reproducir esos movimientos, dibujarlos, hacerlos en plastilina o moviéndolos de cualquier manera. Esta es mi primera película, se llama Cariña. En esta película realicé 17.000 dibujitos directamente sobre el celuloide de 35 milímetros. Es decir, se agarra un material ya revelado, el cual queda transparente y se llama líder, que se utiliza para cola de las películas. Bueno, me inventé un aparatico para dibujar a mano con rapidograf, dibujito por dibujito. Esa figura de la pictografía nuestra se mueven. Este caballito se mueve en los pies y avanza en el plano. Eso es un invento del señor Norman Van Laren, canadiense que inventó el cine directamente sobre el celuloide. Bueno, yo copié un poco a Van Laren y como no tenía dinero para hacer película, dije, bueno, yo quiero ser animador, a mí me gustaría hacer una película animada. Y entonces recogí ese método y lo hice, pedí en una empresa que me regalaran un pedazo de líder transparente y bueno, allí hice esa primera película. Esto es el año 1974. Y repito, 17.000 dibujos. Cariña es nuestros orígenes pictográficos. Una indagación sobre todo lo que habían hecho o lo que habían, los testimonios que habían en las culturas indígenas. Con esa película entonces me introduje en el mundo del cine animado. Y pasé a ser la primera de ellas que está afuera, el afiche de Manzanita, con la Universidad de Los Altos, que ya es plastilina animada como está el sueño de los hombres. ¡Qué bien! ¡Qué preciosidad de manzanas! Me da una docena de esas, de las importadas, señor, por favor. Sí, me da dos. Ahí me da tres docenas. Por favor, marchante. Me da medio kilito de manzanita de las criollitas, que no sean demasiado agrias, ni demasiado duras, ni demasiado producidas. ¡Ay, qué horror! Y que demasiado producidas. A mí me traen en sacos y en burro, y después me echan en un rincón en el suelo pelado. El que quiere hacer animación simplemente lo que tiene que hacer es pensar un poco y descomponer el movimiento. Observar. No tenemos que ser unos especialistas para aprender. Primero que todo observamos cómo se mueven los objetos. Yo diría que la mejor manera es mirando las nubes, que aparentemente no se mueven, pero tienen un movimiento permanente y continuo. Ponerse a observar detenidamente las cosas y allí vamos entonces desglosando y aprendiendo cómo es la ley del movimiento.
sobre todo miro la gestual de las personas. Entonces eso me hizo desarrollar una obra. Una obra donde recojo varios movimientos de los rostros, un poco emotivo para expresar todos los seres que han pasado por la vida de uno. No están todos, pero hago el intento pues reproduciendo algunos. Posteriormente hice Wanadi, que fue un aprendizaje de dibujo propiamente dicho, animado, ya con mesas de animación, un stand de animación que recoge fotograma por fotograma cada dibujo previamente coloreado y los proyecta entonces ya la animación propiamente dicha. Wanadi es la realización poética de la película que yo nunca vi de niño. A mí me impresionaba cómo se movían esas figuras en la pantalla, pero yo siempre soñé con hacer una película en animación. Siendo niño, pensaba, ¿cómo se harán esas películas? Y a raíz del nacimiento de mi primera hija, la mayor, dije, voy a hacer una película dedicada a esa infancia que veíamos, que no podían ver películas hechas por nosotros, sino los importados. Es una visión poética del mundo indígena, del mundo de nuestros ancestros, llevada felizmente en animación. Desanimaciones es ya el primer trabajo que yo hago de dibujo animado y se hizo en acetato, se hacen los dibujos en papel con una perforadora y es el método tradicional. Filmado con una cámara especial que se llama Oxberry, que es una cámara vertical que filma cuadro a cuadro los dibujos que uno vaya poniendo allí. Desanimación es una sátira política a la época. Yo hice esos trabajos y los llevé a donde un animador para que me enseñara a hacer animación. Y entonces ese animador me dijo que la animación era muy complicada, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, porque la animación era, en otras palabras, me desahució, pues me puso. Que siguiera haciendo lo que yo hacía y no me estuviera metiendo en ese rollo. Yo recuerdo que yo en esa época tenía un carrito de perro caliente y vendía perro caliente en la Plaza Miranda. Y estudiaba en las mañanas pintura, pero no había dibujo animado. Entonces este señor me dijo que siguiera en eso, vendiendo mis perros calientes, que de repente me daba más que la animación. La maquetería es otra de mis pasiones. Yo primero hago unos bocetos, luego los llevo a maquetería y posteriormente esas maquetas pueden ser animadas, bien sea en trabajo digital con las computadoras o bien sea directamente haciendo esos muñecos con articulaciones para que después puedan ser filmados o grabados en stop motion. La diferencia fundamental entre las cosas que uno hace manualmente y la computadora viene siendo la tecnología al servicio de ese animador, que antes hacíamos las cosas a mano y luego entonces del invento de la computadora ya no tiene nada que ver con eso, pero es necesario aprender a mover muñecos para después trabajar en computadora. Hacemos películas porque para mí es importante dejar un testimonio, contribuir a la memoria de la humanidad. Hacemos películas en todas partes del mundo, hay cineastas. Y cuando no hay cineastas, hay cronistas. El cine es la manifestación contemporánea, actual, de esa memoria que hay que registrar. Y se sentía feliz. Y también estremecido por la duda y el misterio.
Todo eso es la cosa que hacemos nosotros, el elemento que más usamos nosotros los llamados cineastas. Aunque yo hago muchísimas cosas que no es solamente cine. Hago también escultura, pintura, en fin, una cantidad de cosas. Pero el cine lo hacemos sobre todo para registrar, para dejar memoria de todo lo que vivimos, de las cosas que hacemos y que nos interesa que las generaciones futuras y los pueblos vean testimonios de cada época, ya sea futuro, ya sea costumbrista, ya sea incluso lo científico. ¿Por qué? Porque es la memoria de los pueblos, la memoria del ser humano grabada en la historia. Nada podría yo decir. Nada, dijo él durante mucho tiempo. Luego me miró intensamente y contó lo que ahora yo digo. Plantaron en mi niñez fuertes vigas, roble grueso cuyas famas se alzaban con plenitud. Lo adentraron profundamente en tierra, en su corazón, y se hizo allí duro y se convirtió en la piedra de sustento. El peso de mi trabajo está en dos campos: el trabajo de animación y en la formación, la enseñanza a las nuevas generaciones de cine de animación. Bueno, estos personajes son unos prototipos que vengo preparando hace tiempo para una exposición que se llama Odaliscas, Tahúres y Galanes. Se trata de recoger una serie de personas y llevarlas a la escultura con materiales diversos, incluso materiales de desecho. Ella, por ejemplo, es la señora Larrañaga, parte de la familia, con su paloma de la paz en las rodillas, ya poco sufrida, porque se tiene que calar este señor, que es el señor Bondo, que es su esposo, que sí es un cascarrabias permanente. Se le molesta todo. Se no puede ver un muchacho con zarcillo, o con píxel, o con tatuaje, porque inmediatamente es, sea un loco. Ese muchacho está juventud, no tiene remedio. Y bueno, esta es mi tía, una tía que yo tuve, que se cayó de un caballo, se rompió la matriz, se destrozó por dentro los huesos, en fin, no pudo tener hijos. Entonces se dedicó al alcohol y al cigarrillo. Descubrió la nueva foto, la nueva fisonomía de Simón Bolívar y bueno, peor todavía. Son personajes que están en proceso, hay muchos de ellos. Y bueno, continúo haciéndolo. Y ellos continúan dialogando con el público y hablando y echando sus cuentos expresivamente. Porque no se trata de... O sea, el movimiento en este caso lo pone el espectador. Yo hago los objetos desde el punto de vista escultórico. Son muchos. Vamos a ver cuántos voy a realizar al fin. Porque cada vez que termino uno me provoca hacer otro y otro y otro y otro. Incluso hay amigos de uno en esas reproducciones de esculturas. Algunos conocidos y otros no. Pero bueno, ellos se verán allí y se verán retratados.
Estos personajes se la pasan peleando. En un sitio donde los tuve en exposición, las señoras que hacían la limpieza los ponían y los cambiaban de sitio cada vez que querían y contaban historias ellas mismas. Ellas mismas decían, no, aquí hoy pasó tal. Ponlo al lado de allá porque seguro que peleó con la esposa, seguro que peleó con el niño. Y otras personas llevaban a sus hijos y se fotografiaban al lado de las figuras porque les parecía muy, muy, muy típico. Pues, o sea, alguien le encuentra parecido con un familiar, con un tío, con una prima, en fin. Son personajes que tienen que ver con nosotros mismos, con la realidad, con la gente que nos rodea. La pelea todavía no se ha ganado entre el señor Bond. Ellos van a estar toda la vida peleando. Ella va a estar diciendo siempre, ay Dios mío, ojalá Javier se callara la boca. Ay Dios mío. Mi tía no tiene tiempo de hacer nada. Ella mira, se sirve otro vino, prende otro cigarrillo y sigue. Eres, claro, se tiene que soportar los regaños de Mr. Bondo. Es el doctor Bondo. Él es Mr. porque él vino con una compañía petrolera al estado Zulia. Y bueno, allí aprendió a convivir, pero guarda su cara, quizás de belga, de sueco, de alemán o gringo. Si hay una cosa que me duele a mí es ver a una madre o a un padre pegándole en las manos a un niño. Los niños, el ser humano, debe todo el desarrollo posterior de su inteligencia a las manos. Por eso es que los niños están permanentemente haciendo cosas con las manos. Si no desarrollamos las manos, no desarrollamos el cerebro. Y uno, como creador, está permanentemente en un trabajo con las manos, que es lo que hace que la obra lleve su final feliz. Me gusta hacer las cosas porque el placer que uno siente realizando los objetos, las escenografías, los muñecos, es indescriptible. Es decir, cuando un artista hace algo, está creando con placer, está creando con alegría. A otros a lo mejor lo hacen con rabia, pero es un placer infinito la creación. En este momento me encuentro haciendo esta pieza que es La Iguana, que es una mujer que se levanta sorprendida porque está en estado, es su primer día donde descubre que está en proceso de gestación. Aquí está el personaje sentada sobre la camilla, se está levantando, está descubriendo que está en estado. Si parió o no parió, no sé. Yo sé que por mí ya está parida, yo la parí.